¿Cómo están, amigos de DGSTV? Muy buen día, de verdad. Muchas, muchas gracias por estarnos acompañando, como siempre. Recuerda, por favor, entrar a nuestro Facebook. Ahí estamos como DGST Educativa, para que tú estés pendiente de todas las actividades que estamos realizando contigo y, por supuesto, para ti. Yo soy Ricardo Martínez y les doy la más cordial bienvenida a Esto es Particular. Hoy tenemos al Colegio Rafael Dondé. Nos traen un tema muy importante, así que, chavos, atentos allá en su escuela. Así que los dejamos con los alumnos. Bienvenidos y muy buen día. Hola, muy buenos días. Tengan, mi gente hermosa. Estamos agradecidos con el programa Esto es Particular, que nos ha invitado a esta grandiosa instalación donde representamos a nuestra escuela secundaria Rafael Dondé Particular. Me es un orgullo presentar a mis compañeros de tercer año. Heider, ¿cómo estás? Excelente, muy buenos días. Buenos días, Paulina. Hola, buenos días, Hugo. También nos acompaña Jimena. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí. Jessica, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y mi amiga Carolina. Muy buenos días. Estoy muy agradecida por la oportunidad que nos dieron de estar aquí el día de hoy. Y su servidor, Hugo. También aprovecho para enviar saludos a nuestros profesores y alumnos de nuestra magnífica institución. En esta ocasión les hablaremos sobre una propuesta multiversal, donde abordaremos los siguientes temas: convivencia social, respeto, inclusión y manipulación interpersonal. Comencemos. ¿Qué nos puede decir acerca de la convivencia, Heider? Pues la convivencia es vital para el funcionamiento e interacción, armonía de una sociedad, ya que nos permite estar sanamente con nuestra familia, grupo de amigos, o en la escuela, o con algún otro tipo de grupo de personas. Pero en ocasiones la convivencia no es buena, ya que sin que te des cuenta puedes estar conviviendo con un grupo de personas que realice cosas inadecuadas, como es el bullying o, no sé, consumir drogas. Y a la vez puedes sacarle provecho a la convivencia. Si, no sé, tú eres malo para alguna cosa, puedes juntarte con personas que sean mejores que tú. No sé, eres malo en matemáticas, júntate con un grupo de personas que les guste mucho y así puedes sacar lo mejor de cada uno de ellos. Paulina, ¿algo más que añadir? Yo creo que es importante la convivencia, principalmente, por ejemplo, como los niños de nuevo ingreso, creo que nos dejan algo bueno y nosotros les dejamos algo bueno a ellos. Creo que no nos pasaría nada si hacemos nuevas amistades y es algo mejor, aprender algo nuevo. Sí, así es, y concuerdo mucho contigo. Jimena. Bueno, pues yo creo que la convivencia es un pilar fundamental en nuestro desarrollo y formación, ya que convivir con las demás personas aumenta nuestras capacidades y desarrolla cómo convivir en la sociedad en paz y armonía. Así es, y también en la convivencia, pues no solamente hay que incluir a nuestros compañeros, sino también a los profesores, que muy pocas veces los añadimos a nuestro círculo social, ya que en una de esas nos pueden subir algún punto o algo así. Bueno, no lo tomen de esa manera, pero muy ciertamente es así. ¿Sí o no, Castillo? Yo coincido con Jimena porque pues es fundamental en nuestra vida siempre la convivencia. Convivimos con nuestros compañeros, maestros, con nuestra familia, con todo nuestro entorno. Es siempre fundamental la convivencia, como también en respeto, en que tengamos una convivencia armónica. Siempre la convivencia está en todo. Así es. ¿Y Carolina? Pues la convivencia es algo muy importante porque no solamente podemos aprender algo académico, sino también podemos aprender nuevas culturas, nuevos lenguajes y tradiciones. Y pues a nadie nos gusta estar solo, entonces convivir es algo fundamental para el ser humano. Heider, creo que en el respeto, bueno, en la convivencia también está la tolerancia. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Claro, la tolerancia es un tema elemental en la convivencia, ya que este nos permite aceptar a las personas y a sus ideas, por más absurdas o locas que parezcan. Así es, y recalco lo tuyo, ¿no? También muchos piensan que la tolerancia es pues tenerle paciencia al otro, pero la mayoría de las veces no es así, sino también el respeto hacia sus opiniones, ideas y actitudes de las demás personas, aunque eso no nos parezca del todo. Y cambiando del tema hacia el respeto, también hay que respetar a los demás, pero por lo más importante es el respeto hacia uno mismo y hacia su persona. ¿Qué nos puedes decir sobre el respeto, Paulina? Así es, Hugo. Como tú dices, principalmente es aceptarnos a nosotros mismos y luego aceptar a los demás, con la finalidad de vivir en un entorno armonioso y en paz. Es también aceptar a las demás personas por su condición física, emocional, económico, religiosa,
sin juzgarla ni criticarla. Este valor es muy importante, principalmente para tener una buena convivencia y una buena amistad. Jimena, ¿algo que añadir? Sí, pues mira, el respeto es un pilar fundamental para convivir sanamente y en armonía. Creo principalmente que en nuestro país nos hace falta mucho respetar, ya que pues ahora no se respeta tanto a los maestros o personas mayores. Llegamos a caer incluso en algunas escuelas con que le hacen, pues, se podría decir, bullying a los maestros y los maestros no hacen nada. Entonces creo que en nuestro país hay que recuperar el respeto para poder tener una mejor convivencia. Sí, el respeto y la convivencia casi pues van de la mano, ¿no? Jessica. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Jimena. Creo que es algo fundamental en nuestra vida siempre respetar al uno al otro para que ellos también te puedan dar respeto así y puedas tener una convivencia sana, ¿sabes? Poder platicar con las personas, amigos, familiares, profesores, siempre sin que haya una agresión y que todo esté en paz, tranquilo y principalmente pues que sean personas fundamentales que siempre te ayuden y pueden ser personas súper importantes en tu vida siempre si hay respeto. Así es, y en el respeto también, Carolina, ¿nos puedes decir algo sobre eso? Sí, pues el respeto es muy importante porque a final de cuentas, si tú no tienes respeto hacia una persona, la otra persona tampoco te va a tener respeto a ti. Entonces, cuando se pierde el respeto, también ya no hay una convivencia armónica y pues ahí empiezan los conflictos. Entonces, el respeto es una parte fundamental para tener una convivencia sana y pues para respetarte y que siempre todo le salga bien. Así es, y también recalco, hay que tener respeto hacia las creencias y formas materiales de los demás. Por ejemplo, yo me compro mi taquito de al pastor, viene alguien, me lo quita y le digo, oye, ¿qué te pasa? Ese es mío, ¿no? Pues él me dice, no, ese no es tuyo, ya es mío. Pues literalmente no es así, pero hay que compartir siempre. No solamente hay que ser pues tan vista para nosotros. Hay que respetar y convivir. Y pues cambiando de tema, le añadiría que al respeto también hay que incluir a otras personas, ya que estas veces sufren de baja autoestima y luego otros o incluso ellos mismos no se tienen respeto hacia su persona. ¿Qué piensas sobre la inclusión, Jimena? Pues mira, Hugo, la inclusión, como bien lo dijiste, es una manera de incluir a las personas, pero muchas veces la gente lo confunde con una mera suma o adición de algo o alguien a determinado círculo social o cosa que se realiza. Pues déjenme decirles que no. La inclusión tiene que ver con que tenemos que aceptar y reconocer que cada persona tiene habilidades y potencialidades propias, y eso es muy bueno. No tenemos que incluir a la gente solamente porque lo veamos bien vestida o con dinero. Por lo regular es pues lo que incluimos. Siempre nos dejamos llevar por lo físico y nunca nos damos el trabajo de conocer a la persona para ver si nos puede aportar algo bueno a lo que estamos realizando. Paulina, ¿algo que añadir? Sí, yo creo que nunca hay que dejar al lado izquierdo a las personas que no conocemos o criticarlas por su físico, como dice mi compañera Jimena. Creo que debemos dar una oportunidad y saber que pues aprendemos algo nuevo, o sea, como dice mi compañera Jimena. Y creo que nunca debemos de criticar a ninguna persona por nada. Creo que ser amigos no te va a pasar nada, no se va a acabar el mundo. Creo que es algo que debes de pensar. Así es, y seguimos contigo, Jessica. A nuestra edad, yo pienso, y claro que lo confirmo, que es muy común que nosotros como chavos, chavas, nos guiemos por las apariencias. Que si este chavo, esta persona está gordita o flaquito, tiene una economía diferente, pues siempre nos vamos con esa persona. Siempre por sus apariencias nos guiamos y nos vamos con ella. Creo que eso está muy, muy mal porque no sabemos si la persona a la que la dejamos al lado puede ser alguien muy bueno para nuestra vida. Como dice Carolina antes, a nadie le gusta estar solo y eso es algo malo para nuestra etapa en la que estamos, chavos y chavas, que nos demos la oportunidad de conocer a personas. Y ahorita con los clubs conocemos a personas de primero y segundo y así pues podemos incluirnos más en las diferentes personas, conocer más, interactuar. Así es, y pues también también hay que incluir no solamente en lo tema de escuela, sino también en las fiestas, aunque no nos caigan tan bien, porque luego son tan tímidos que pues ni los invitamos y ni sabemos que existen. Y hay que invitarlos, ¿no?
hay que incluirlos para que vean que el mundo no es tan cruel con ellos, que también los quiere, que los acepta. No tan así como la sociedad es ahora en día. Carolina, ¿algo que me puedas añadir? Sí, pues la inclusión es muy importante. Se lleva de la mano mucho con la convivencia, porque no podemos convivir si no tenemos personas. Y si nosotros estamos con alguien y vemos a alguien solo, pues hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, porque muchas veces somos muy tímidos y no tenemos el valor para acercarnos a las demás personas, porque creemos que les vamos a caer mal o que no tenemos pues lo suficiente para ser sus amigos. Pero no, eso es una cosa muy mala. Todos podemos ser incluidos y es algo muy importante. Así es, y añado que pues no solamente a las personas, sino también a los que sufren de discapacidad. Ellos también necesitan servir y pues que sean de nuestra parte, de nuestro círculo social, ¿no? Que también no los incluyamos porque pues están en sillas de ruedas, que no pueden oír, que no pueden ver. También hay que ser buena gente con ellos. Ellos también son personas y tienen sentimientos. Heider. Bueno, yo creo que también no hay que excluir a las personas que tengan una forma distinta de pensar, como por ejemplo en la religión o algo por el estilo. Hay que incluirlas, aunque crecieron en un ambiente distinto o algo así. No debe de importar eso. Así es. Y luego, pues dicen, no, pues Diosito, ¿no? Y después Buda, ¿no? Y ya cuando llegan al cielo, pues está Quetzalcóatl. Y pues es así como de, ay no, ni uno ni otro. Pero bueno, también hay que tener cuidado con qué tipo de personas estamos añadiendo a nuestro círculo social. Ya que esto llega a suceder porque nosotros, queriendo ser buena onda, ellos a veces llegan a manipular a la gente y pues son muy malagradecidos a veces. ¿Qué nos puedes decir, Castillo y Carolina, sobre la manipulación? Pues sí, la verdad es que ahorita a nuestra edad, los chavos y las chavas nos dejamos mucho influenciar y así. Pero la verdad es que muchos concebimos el amor como un intercambio de afecto y de voluntades. Un balance, un equilibrio en lo que se da y lo que se ofrece. Y si nosotros como personas somos en una relación de noviazgo, la persona que lo da todo, que le entrega todo, pues ahí es un desequilibrio totalmente, porque una persona te puede decir qué hacer, te puede decir que no te juntes con esa persona o te puede estar diciendo, oye, pásame la tarea, porque mil excusas y todo por una razón que es según te amo. Y como antes lo decíamos, por el autoestima, eso es algo muy malo porque nos sentimos personas manipuladas, vacías y simplemente con esa persona gira todo nuestro mundo alrededor. Siempre cuando estamos con esa persona está feliz y esa persona toma siempre provecho de nosotros, diciéndonos, manipulándonos, chantajeándonos, que el chantaje es una herramienta muy, muy poderosa para una persona porque no puede saber lo que siente. Y la persona que te está manipulando nunca va a pensar en ti, siempre va a pensar en su beneficio y nunca va a pensar en lo que sientes, si tú te sientes mal, si tienes un bajo autoestima, es muy malo y pedir ayuda siempre a alguien que tenga experiencia. Continuamos contigo, Carolina. Pues sí, a nuestra edad es muy común tener lo que conocemos hoy en día como manipulación emocional, que la podemos tener por parte de muchas personas, por parte de nuestras parejas, de nuestros compañeros o amigos y a veces hasta de nuestros familiares. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo podemos saber si estamos siendo manipulados emocionalmente? Muchas de las veces no nos queremos dar cuenta y es muy difícil darnos cuenta de la manipulación interpersonal porque pues creemos querer a la persona y pues no. Entonces, tienen que saber que la manipulación emocional no es tan fácil de identificar. Y para poderla identificar tenemos que tener el apoyo de alguien más, de alguien que haya tenido una experiencia similar y que nos pueda apoyar. Muchas personas confunden la dominación con el amor y eso está totalmente mal, porque una cosa muy diferente es querer a alguien y otra dominarla. El dominar a alguien no tiene nada que ver con el amor. Muchas personas dicen, mi pareja es celosa porque me quiere. Y es sin duda una de las frases más problemáticas a largo y a corto plazo,
porque, como ya se los dije, el amor no tiene nada que ver con la manipulación. Hay personas que no ven bien que su pareja salga de casa sola o que tenga su vida laboral, social, profesional propia. O sea, llegan a tal grado de prohibirle salir con sus propios amigos, con sus compañeros de trabajo, que porque la celan, porque la quieren. Y no, eso está muy mal. Generalmente las personas que caen en la manipulación es porque tienen miedo a quedarse solos, a ser excluidos de su círculo social o de su círculo de amistad. Y pues no tienen que saber que si esa persona lo está manipulando, es mejor que se salgan de ahí y consigan nuevas personas. Algo que sí les deje una buena relación. Sí, y pues también a veces el amor es ciego, ¿no? Porque luego dices, wow, esa chica guapa, ¿por qué está con un... ay, Dios santo, ¿qué es eso, no? Y pues también hay que respetar, y en esto también incluimos eso. Paulina, ¿algo que añadir? Yo creo que también como adolescentes nos importa mucho nuestro físico, tanto para el noviazgo y los amigos. Por ejemplo, nos sale un barro y, oh por Dios, acabó el mundo casi casi. Te quieres poner muchas cosas para que se te quite en un segundo. Pero no, creo que no es importante el físico, sino importa lo emocional. También aquí se mete el respeto, también que te puedan respetar tanto el hombre como tú te respetes a ti misma. Porque si no hay respeto, ahí llega la manipulación y creo que eso sí está mal. Sí, muy mal a veces, ¿no? Porque luego las mujeres llegan a decir, oye, cómprame tal cosa, oye, cómprame tal otra, cómprame esto, cómprame el otro, cómprame este labial, ¿no? Pues nosotros decimos, oye, soy hombre, no soy cajero automático. Y de ahí se agarran y te chantajean diciendo, no, pues si no me lo compras, pues esto no va a funcionar y me consigo otro que sí. Y pues dices, oye, tranquila, ¿no? Y, Jimena, ¿algo que añadir? Pues sí, Hugo, mira, pues en todo esto entra la manipulación sexual, porque también a nuestra edad es importante recalcarlo, como ya dijo bien mi compañera Carolina, es tanto nuestro miedo, nuestra presión de distintos círculos sociales en los que estamos incluidos a quedarnos solos y a tener así como que el único que no tiene novio o que no tiene novia. Entonces está muy feo que sea así como que, ay, ¿cómo que no tienes novio? Entonces, hay veces que ya sea hombre o mujer, te piden la dichosa prueba de amor que nosotros conocemos, sobre todo los adolescentes, y si no se las das, pues a lo mejor te dejan o dicen, no, pues voy a ir con otra persona porque tú no me quieres y ella sí me va a dar lo que yo quiero y porque ella sí me va a amar. Entonces yo creo que es muy importante tener una muy buena autoestima y saber cuáles son nuestros límites para pues no caer en esas tentaciones. Así es, y no siempre se da en las mujeres, sino también en nosotros los hombres, también sufrimos, tenemos sentimientos, ¿no? Que llegan, y pues ya lo dije anteriormente, ¿no? Llegan y te manipulan fácilmente, diciéndote, ay, mi amor, hazme la tarea, ¿no? Y pues le dices, no, tú hazla, ay, por favor, ¿no? Y tú ahí sí ya caes, porque pues también nosotros caemos con labia de las mujeres, son nuestra debilidad. Y Castillo... Pues estoy totalmente de acuerdo contigo y con Jimena de que no solamente ocurre entre chavas. Obviamente nosotras somos un poco más vulnerables a eso, pues la vanidad y eso, pero también los hombres no digo que no caigan en eso porque pues también, como tú dices, tienen sentimientos y pasa muchísimas veces, pero también si la autoestima sí es muy bajo, tú puedes caer en cualquier chantaje, en cualquier manipulación, hasta la dichosa prueba de amor, tú puedes caer y ahí ciegamente nosotras vamos porque nos chantajean y nos dicen, es que si no te voy a cambiar por otra y voy a ir con otra que sí me queda dar lo que tú no. Entonces es algo muy común entre nosotros, chavos y chavas, hay que darnos cuenta de eso y siempre pedir ayuda. Carolina. Tenemos que tener muy en claro que el amor no es manipulación ni mucho menos prohibición de las cosas. Porque si nosotros nos dejamos, pues puede llegar lo que es la manipulación sexual. Como ya lo tocaron el tema de que nos piden la prueba de amor o que nos piden cosas que pues no debemos tener en claro nuestros límites personales para no hacer cosas que están mal y que no queremos. Así es, y no siempre se da entre nosotros, los compañeros, sino también a veces nos lo hacen los profesores, ¿no? Nos manipulan diciendo, no, pues haz tal cosa, y tú le dices, no, eso no me parece. Y luego te andan reprobando porque no haces
esa cosa que te pidió y tú dices, o sea, no, tampoco hay que quedarse callados. También hay que decirle al director que, pues, que algo está haciendo y si nadie te escucha, pues a tus papás y así sucesivamente. Paulina. Sí, yo creo que no hay que dejarnos manipular por profesores. Creo que debe de haber un respeto mutuo porque tanto él es mayor de edad, tanto nosotros somos menores de edad. Y creo que ahí también se incluye el respeto. Entonces no hay que dejarnos manipular tanto ni por profesores ni por adolescentes que son de nuestra edad. Heider, ¿algún otro punto? Bueno, yo he escuchado una frase que decía, una persona no viene a ser tu vida, viene a complementarla. Esto se refiere a que no puedes permitir que una persona cambie tu manera de ser. No, o sea, puede llegar una mujer y decirte, oye, no te ves bien así, cámbiate. Pues no, yo soy así, así me visto, así me gusta estar. No puedes dejar que te manipulen. Así es, y como dijo mi compañero Heider, ¿no? Tú debes hacer tu propia vida, tú debes seleccionar quiénes son los que van a estar a tu lado, en las buenas y en las malas. También aparte de la familia, debes seleccionar tus amigos. Amigos que te pueden ayudar en un futuro donde tú estés en problemas o donde ellos lo necesiten. Y así, Carolina, ¿algo más que añadir? Sí, pues un consejo que les puedo dar es que no se dejen llevar por los amigos, porque muchas de las veces ellos pues tienen nuestra misma edad, nuestros mismos pensamientos y ellos creen que es bueno lo que están haciendo, pero no, es mejor que vayamos con una persona adulta a la cual le tengamos mucha confianza, que no necesariamente a veces son nuestros papás, puede ser algún maestro, algún tío, algún amigo, pero que sea grande, porque ellos ya tienen una experiencia diferente y ven el mundo de otra manera, ya no como nosotros. Entonces es mejor pedirle el consejo a la otra persona porque ellos nos van a apoyar mucho más de lo que un amigo nos podría apoyar. Así es, y seguimos contigo, Paulina. Pues sí, creo que todo lo que han dicho mis compañeras creo que es algo muy importante, algo que debemos de pensar seriamente porque es algo que pues es de nuestra vida cotidiana y debemos de nunca dejarnos manipular, eso queda muy claro. Bueno, Carolina. Pues un consejo que les puedo dar es que para poder evitar la manipulación emocional debemos tener muy en claro nuestros límites y valores personales, lo que nos han inculcado en nuestras casas, para no dejarnos de alguien más que dice querernos o que nosotros pensamos quererlo. Así es. Y bueno, a veces llegan a las personas que dices, no, pues este me dijo, tons que mami, y pues ya caí en eso, y pues como que dices, oye, pero si yo te doy todo mi amor, mi aprecio, para que te enamores fácilmente de uno que llegó así, dijo, tons que mami, o sea, como que no caí bien. Y bueno, vamos a finalizar con Carolina. Lo siento, es que me quedé trabada con el chiste. Pues sí. Tenemos que tener muy en claro nuestros valores, el respeto hacia nosotros mismos, hacia nosotros lo que queremos y lo que sentimos. No dejarnos por nadie más, porque a final de cuentas, como lo dijo Heider, una persona llega a complementar tu vida, no a cambiarte. Y si a esa persona te está cambiando, lo mejor es que salga de tu vida. Así es, bueno, pues es una lástima para nosotros despedirnos. Nos gustó estar aquí y nos queremos quedar más aquí con ustedes. Pero ya nos tenemos que ir y que tengan un buen día, que sean felices toda la vida y recuerden todo lo que dijimos, es importante. No se dejen manipular y tengan respeto hacia las demás personas. Muchas gracias.